es un gusto de nuevo estar con ustedes junto a Mario Kempes. Fernando Palomo, compartiremos de este encuentro internacional que nos dejará mucho por analizar. Todo más que listo ya para que en el terreno de juego midan fuerzas futbolísticas México frente a Chile en duelo de titanes. Regalado el balón. Atento México, esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. César Pinares. La maneja Alexis Orellana. ¡Entró! Esto es comenzar con el pie derecho. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Alfonso Parot. Esa pelota va por el costado. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Magnífica la jugada de Vidal. Fabián Orellana. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Andrés Guardado. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Y ahí va el pase atrás. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Pierden el balón. Rodolfo Pizarro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Buscan recuperarla, levantan la presión. Charles Aránguiz. Fabián Orellana. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Qué buena forma de detener este ataque. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Una pelota regalada. Se viene lateral para México. Héctor Herrera. Álvarez. Parece que la pelota quema, la han regalado. Esta puede ser buena. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Y ahí se queda con la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Creo yo nomás, Mario, que eligió mal. Con lo fácil que era y otra vez desperdicia una gran oportunidad. Alexis. Una entrada efectiva. Tiene mucho espacio por la banda ahora. La bocha el primer poste. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Vidal. Llega cortando bien y recupera. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Y se anima a darle. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Karim Medel. César Pinares. Fabián Orellana.
Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Gary Medel. Fabián Orellana. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Irving Lozano. Han regalado la pelota. Ahí va Vidal. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Héctor Herrera. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Interceptando el pase. Vidal. Charles Aránguiz. Perdieron la pelota. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Pase bastante peligroso. Y seguramente lo va a hacer. Solo frente al arquero la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dioses, en este caso, definió como vos, Fernando. Bueno, Marito, llegamos al entretiempo de este partido y... y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Mauricio Isla. Aránguiz. Andrés Guardado. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ahí va la pelota en el área. Irving Lozano. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Pegó en el... Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va la pelota en el área. Alexis. Tapa y le pega con un tubo. Vaya respuesta del arquero, formidable lo que ha hecho. Tsunami de oportunidades en el área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Irving Lozano. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Ahí va, ojito con esta. ¡Gol! Queda clarito, Orsay y nos sube al marcador. Sí, señor, bien parado el asistente, bien cobrado. Charles Aránguiz. Se viene acercando. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. ¿Será que se viene el gol ahora? Puede venir el de la ventaja. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Tiro de esquina al centro. Vemos con una enorme intervención. Aránguiz. Ojito, es una gran bocha. Parecía bueno el centro, pero termina con rival. Cada vez que este equipo recupera la pelota, hace de cuenta que es un gol. El público se vuelve loco. ¡El Chucky! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, se estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese... ¡Es bueno lo del arquero! ¡Sigue en juego! ¡Ese buen centro! Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar el técnico.
A jugar al fútbol con las manos la selección mexicana. Herrera. HH. Tiene bastante espacio. Jiménez. ¡Gol! Raúl Jiménez. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te doy, Fernando. Realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo que va a quedar en la historia. Han regalado la posesión. Sigue sin parar, gana terreno. ¡Orellana! Ahora te voy a dar una sorpresa, Fernando. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Una entrada efectiva. Y con elegancia revienta la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Irving Lozano. Y han perdido la pelota. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Puede seguir en la diagonal. ¡Pasa! ¡Esta pelota es del arquero! Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del... ¡Quiere pegarle! Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza, ¿eh? Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Vidal. Charles Aránguiz. Claudio Baeza. Aránguiz. ¡Buen disparo! ¡Ahí está! ¡Se empató nomás! Casi al final del partido van empatados, Mario. Falta poco tiempo y esto continúa en empate. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Irving Lozano. Charles Aránguiz. Era buena la intención, pero les cortan el balón. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Mauricio Isla. Solo queda 1 minuto. Se viene bien pegadito a la raya. Sánchez. Alexis Sánchez. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Gran pase, puede ser. Mora. No hubo diferencia para nadie. Gana Mora. Se preparan para patear el primero en la tanda. Y marca desde los 12 pasos. Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. Picó la pelota, le quedó al arquero. Si no lo sabe patear, fuerte y al pecho el arquero. Y metió la pelota en el fondo. Aparecen los flashes ya como si faltaran ¡Atajador! ¡Maravilloso! Sí.
Siempre seguro, un gran trabajo de Bravo. Lo que estará pasando. ¡Lo ha tapado! Espectacular. Vaya presión que ahora está soportando. Sabe que si lo mete, él festeja en el triunfo. Lo mete y se queda con el triunfo. Se acabó el partido. A disfrutar, Fernando. Gana muy bien. Ahora con la presión.